Buenos días, amiguitos del Minecraft. Estamos aquí en Minepasses. ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, no sé. Sí, no, hace tiempo, pero no hace tanto. Pero bueno, sí, hace ya tiempecito que no nos pasamos por aquí. Y bueno, pues estamos aquí en el servidor de Minepasses. IP en la descripción, como siempre, ya lo sabéis. Y es que quería enseñar una cosilla. Bueno, pues sin más demora, nos vamos a poner aquí. Lo primero os voy a enseñar, ya que estoy aquí, ¿no? Que estoy el primero en el top de los mineros. Pues nada, yo y mi nivel 29 ya hemos pasado a los que teníamos por delante. Y pues, pues nada, enseñaroslo que ya está. Que es la casualidad, le da el F5 y lo he visto. Y lo segundo es que ahora tenemos activa un nuevo evento en el mundo creativo, que es crear un barquito pirata. Y creativo aquí. Y bueno, pues eso, quería enseñaroslo. Bueno, han cambiado el lobby del creativo desde la última vez que grabé. Como veis, pues hay unos barquitos tan guapos, unos barquitos, unos globos, hay una especie de faro, no sé, cositas muy raras. Ahí están las normas, pues si pasáis las podéis echar un vistacillo. Y pues bueno, aquí tenemos siempre el evento activo, que en este caso es el evento de barcos piratas. ¡Hola, capitán! Y bueno, pues eso, aquí tenemos las construcciones de algunos de los que han empezado. Eso, la verdad, es que están un poquillo recién empezadas, como aquel que dice. Aquí está la que por ahora a mí más me mola de las que hay hechas, pero no se queda lejos de esta, ni de esa. Esta, la verdad, que también está guapa. Me gustan los barquitos que están haciendo. Me gusta que la gente se lo esté currando. Y este, la verdad, es que tiene un montonazo de detalles. Me gusta un montón. Y este también está chulillo. Sí, me mola. Los toquecitos azules me molan. Y bueno, pues nada, aquí tenemos el mío. Está empezando, estoy empezando. Y esta también tenemos aquí el Daily Flash, que tenemos aquí. Ahora lo enseño, ahora lo enseño. Que no lo he desarmado para enseñarlo. Bueno, pues está el mío, el que estoy haciendo yo. Y ahora veréis esto, que es lo que quiero seguir haciendo en este capitolillo que vamos a grabar, en este poquito que vamos a grabar. Y aquí tenéis lo que estoy haciendo. Básicamente la base. Todavía no he empezado ni a decorar, que lo que quería eso, ponerme a decorar con vosotros. Y aquí estaba la noche. Que el Ifla hizo ahí unos cañoncicos con TNT en el suyo, todo guapo. Y dije yo, a que yo también lo hago. Y nos cogimos y me vine aquí yo con otro de los mandos, no me acuerdo con quién fue. Y nos pusimos aquí mano con mano. Y al final pues conseguimos sacar esto. Y os lo voy a enseñar, porque ya le pillemos hasta el truco. Bueno, bien, pues, primero os lo voy a enseñar a tope de power, ¿no? Esto lo distribuimos aquí un rato diseñando. Y pues bueno, te vienes aquí, haces así, clas, clas. Normalmente se le pone también un bloque arriba, pero yo no se lo ponía. Y ¡pah! Llega hasta el evento. Bueno, no, eso no os lo enseñé. Pero el evento anterior fue jardines. Este es mi jardín, el que hice yo. Me quedé segundo. Jo, qué pena. Pero bueno, el primero, esta verdad es que está allí y está bastante chulo. Bueno, esto ya no es lo que toca. Lo que toca son jardines. Y llega hasta por aquí, ¿eh? La TNT tal cual lo tengo configurado, llega hasta por aquí. Pero claro, este se ponía, que es que no me da, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ah, que no. Y entonces digo, pues espérate, que lo voy a regular. Y bueno, pues le pillé el truquillo. Y es que si lo hago así, a 3 de TNT, se ha quitado ya el agua. Sí, que eso me fallaba algunas veces porque el agua no llegaba hasta el final. Ahí. Uy, casi. Normalmente se quedan encima del sitio. Ahí, vamos otra vez. Lo que pasa es que eso, pues la TNT no va siempre a la misma velocidad, no va siempre todo igual. Ahí sí, joder. Pues mira, anoche llegaba. Anoche ya digo, llegaban justo la TNT. Este es el último intento. Esto ya lo digo, esto lo desarmaré. Solo lo he dejado para hacer la tonta y ver. Jolín, pues nada, los tres intentos no han llegado a ninguno. Voy a hacerlo con 4, ya para terminar. Ya digo, con 3 anoche llegaba más que de sobra. Pero bueno, ya digo, esto fue la tontada de anoche, que estábamos con la tontería. Ahora con 4 va a llegar bien. Con 4 he llegado hasta el otro lado. Bueno, pues eso. Y pues yo me vengo aquí, me cojo mi drogaína esta. Visión nocturna. Y pues nada, me vengo aquí y me pongo a construir. Y bueno, pues esto es lo que llevo del barco. Aquí, pues eso, tenemos la cubierta. Aquí voy a hacer varias cosillas. Por ejemplo, aquí quiero hacer, bueno, aquí tengo la bajada. Aquí quiero hacer una sala de literas, que a lo mejor la hacemos ahora, si da tiempo. Aunque ya llevo 5 minutos de nada más que con la introducción. Y la parte de abajo quiero hacer la sala con los cañones y tal. Quiero hacer el timón. La verdad es que tengo ahí en el librillo ese que tengo en el inventario. Aquí
Tengo. No me jodas que lo he borrado. O a lo mejor es que no se guarda. Sí, porque ayer estuve yo escribiendo cosas. Pues a lo mejor se me ha reiniciado. O a lo mejor lo he tirado y lo he sacado, no sé. Bueno, he perdido el librillo que tenía. Y bueno, estuve trasteando y esto es lo más parecido a un cañón que saqué. Para que tuviera formica redonda, ¿no? Y bueno, pues me gustaría tener las dos fases, la que está metido dentro, que va a ser seguramente así, y la que está sacado para fuera del cañón, y aquí tendrán que ponerle un murito o algo. No sé, ya digo, estoy trasteando todavía y pues vamos a hacer aquí algunos de los que estén salidos. Y pues vamos a coger un poquito de madera y vamos a trastear. Ya digo, el evento está aquí en el mundo creativo. Podéis venir, podéis comprar una parcela si queréis y hacer vosotros vuestras construcciones. Tenemos hasta final de mes, creo que es hasta el 31 de este mes. Así que tampoco hace falta matarse, ¿no?, con las prisas. Ahí tenemos, hacemos la rueda, así. Porque tiempo queda todavía. Y estoy haciéndolo un pelín mal. Hay que hacerlo aquí. Creo. Y ahí está, ya no me van a cuadrar las anchuras, pero bueno, esto ya digo, estamos en creativo, es cuestión de ir trasteando, de ir probando cosas. Así que hasta que se saque lo que a uno le gusta y como a uno le queda bien. Entonces, pues vamos a hacer una ruedecica aquí. Y eso, me gustaría trastear y hacer unas cositas así con vosotros. Pues no me nada, porque para que veáis, porque yo paso mucho tiempo en este servidor. Y la verdad es que me gusta un montón y no subo a lo mejor todos los vídeos que me gustaría, porque las cosas que hago la verdad es que son a lo mejor así un poquillo más pesadas. Y digo, para que la gente no le guste y tal, pues nada. Pero bueno, ahora ya que me he encargado todo lo que viene siendo la parte de hacerlo pesado, y lo que me queda es más bien decorativo, pues a lo mejor si os interesa, ¿no?, verlo. Ahí, y ahí, vale. Esto sería lo que es la base del cañón. Uf, bueno, son unos pedazos de cañón, ¿eh? No, aquí, y aquí, y esto sería el cañón asomando. Es que lo suyo sería que fuera más oscuro, pero es que el más oscuro tampoco, más oscuro, la escalera así más oscura tampoco me gusta que parezca un cañón, ¿no? Esto parece más un cañón que cualquier otra cosa que haya fabricado. Ya digo, con los cañones tengo un problemilla, no me llevo muy bien con ellas, pero bueno, me gusta este diseño, aparte de que no me de lo difícil que lo veo, ¿no?, esto de hacer los cañones en Minecraft, porque los cañones son muy redondos y Minecraft es muy cuadrado. ¿Quién no sabe eso ya a esta altura? Pues aparte de eso, el problemilla que me dan hacer los cañones, la verdad es que me gusta la temática pirata, me gustaba más, ¿no?, la temática, por ejemplo, de los castillos, que ese no lo habéis visto. Y todas estas temáticas, pero bueno, esta también está bastante interesante. Y tiene una cosa interesante, que es que se han empeñado en que hay que decorar el fondo. Y eso sí es verdad, que no sé cómo lo voy a hacer exactamente. Pero bueno, son cosas que si se exigen, pues habrá que hacerlas. Que la organizadora está un poquillo, como no me hagáis los fondos, me enfado. Y yo, pues bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Y pues eso, vamos a ver cómo se queda el cañoncito así. No sé cómo lo he hecho, ¿cuánto lo he hecho? Ha dejado un bloque, ¿no? Un bloque de entre piedra de estas, entre piedra, ¿no? Entre rueda y rueda. Vamos a hacer aquí la siguiente, eso sería ahí, esto sería aquí, ¿no? Aquí, jolín. Vale, vamos a hacerlo bien, hacemos así, hacemos a shape, y ahora quitamos esa, ahí estamos, vale, esa sería la segunda rueda, nada, sí, me gusta como queda. Ya digo, podéis dejarme sugerencias si queréis en los comentarios, pero en principio no me debéis de ayudar, porque estos son cosas individuales. De todas maneras, ya digo, seguramente para cuando suba este vídeo yo ya tendré el barco prácticamente terminado, así que muy, muy rara es que me dejéis una sugerencia y le pueda hacer caso, porque ya digo, no voy a subir el vídeo conforme lo termine, solamente por eso, quería grabar, me apetecía grabar un vídeo enseñando cómo trasteo esto, y oye, me gusta así más. Me gusta más con la rueda y que se quede el culo un poco más para atrás. Lo que estuve probando, pero que no puedo, es a ponerle una palanca, ¿se llama así? Palanca, aquí atrás, pero no puedo. Me da una rabia, no puedo ponerle aquí una palanca, no me deja. Estoy haciendo shift click y clic y no puedo. Y me gustaría, estaría gracioso, a lo mejor, ya digo, porque pareciera la mecha, ¿no? Que le pegue fuego, pero es que no sé qué manera es que sea así en plan la mecha, porque ya digo, o sea, al ser escalera, a no ser bloques sólidos, pues no me deja. A lo mejor, bueno,
Espérate. Aquí. Ladrillo de piedra. Podría pues, ahorita mismo, poner aquí unos ladrillos de piedra. Así. Pasa que claro, ya no tiene la misma forma. Pero aquí sí podría colocar la palanca. Colocando. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. A ver, sé que al final voy a hacer algo totalmente diferente. Me gusta cómo queda afuera. Aquí habría que poner, por ejemplo, trampilla. Tra, 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 trampilla. A mí se me ocurre. Y esto sería en plan que he abierto la trampilla, ¿no? Para dejar salir el cañón. Aquí y aquí, ahí, efectivamente. Y claro, si luego tuviera el cañón escondido, pues lo tendría así. Uy, al revés. Bueno, habría que colocarla aquí. Aquí, jolín. Bueno, pues nada, sí, ya me entendéis, ¿no? Las trampillas para que se queden por fuera. Para eso habría que colocar un bloque aquí, colocar las trampillas, quitar los bloques. O bueno, si lo puedo hacer en un segundo, si estoy aquí calentándome la cabeza, para nada. Si tú colocas esto así y esto así, y haces así y así, ahí, efectivamente. Y esto hace así y así. Y así y así. Para los cañones que no vaya a sacar, ¿no? Así los que tenga que vaya a sacar y los que no vaya a sacar, pues los hago así y los construyo dentro. ¿Qué pasa? Que esta puerta, este agujero lo he hecho muy pegado. Aquí, como tenemos el espacio de una rueda, tengo que despegarlo un bloque más. Lo que me implica hacer así, que mínimo dejar un bloque. Poner aquí la siguiente rueda y aquí serían 2 y 2, ¿vale? Y entonces tengo que hacer los bloques de entre medio de 3. 1, 2 y 3, lo que me implica dejar el cañón muy despegado. No me gusta. 1, 2. Lo puedo dejar de 2. Aquí, dejar la rueda muy pegada. Ya digo, todas estas cosillas improvisando hasta que salga algo que me mole. Si dejáramos de 3, aquí tenía un cañón de 2. No me vale tampoco. Ya digo, esto. Tengo que ir mirándolo. Voy a hacer el cañón este seguramente un bloque más para acá. Sí, yo creo que si he hecho el bloque cañón este un bloque más para acá, tengo aquí la piedra, tengo aquí la otra piedra, tengo aquí el espacio, tengo aquí la otra piedra y aquí hacemos un bloque de dos. Aquí, sí. Vale, sí, uno aquí y otro un bloque más para acá. Y aquí lo quitamos. Perfecto, pues nada, yo creo que así voy a hacer los cañones. Voy a mover el cañón entero un bloque más para acá. Y en la parte de atrás, pues no sé, vamos a darle otra vez aquí al bebercio. Y a lo mejor se lo dejo así, no sé. Ya digo, eso lo voy a tener que ver. Vale, la cuestión, si dejo esto así, vamos a replicarlo igual, son a dos bloques. Que me mareo aquí. Vale, hemos dicho que a dos bloques. Estoy, ya digo, diseñando lo que viene son todas las zonas, porque esto va a ir aquí y aquí. Dejo dos. Dejo 2, rompo 2 y pongo 2. Vale, esa sería la zona de los cañones. Ahí, vale, y luego tenemos toda esta zona. Ya digo, quiero llenar de cañones tanto esa zona como esa zona por los dos lados. Y por detrás, a lo mejor también, no lo sé. Ya digo, cañones no, no quiero que les falten, quiero que intimide. Quiero que intimide. Y otra cosilla que quería hacer. Que yo, estos vídeos se me pasan súper rápido. Es hacer aquí una red de comercio. Pues vamos a ver. Si llego aquí, me traigo para acá el palo. ¡Pum! Y en el muelle cargo lo que quiera cargar. Me lo traigo para acá. ¡Pum! Y por aquí bajo. Esto sería la entrada de las cosas de los. ¡Oh! No me sale el nombre. Tenemos que ir a tierra a por. A por. A por. No me sale la palabra. A por recursos, no. A por menesteres, no me sale la palabra. Pero bueno, aquí quiero hacer una especie de, ya digo, de gancho así. Así. Con un pilar aquí, así, de sujeción. Esto lo estuve yo pensando, pero no me había puesto a hacerlo. Ya digo, porque quería hacerlo en cámara, quería todos estos detalles, quería por lo menos empezar a hacerlo así en cámara, grabado un poco. Vale, y esto lo voy a sacar ¿cuánto? Hasta la mitad más o menos. Hasta aquí, ¿cuánto sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacerlo de 15, 14, 15. Y si ahí sale 15, aquí sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, y aquí sería hasta. Yo es que me imagino, ¿no? Que quiero hacer lo usual. Ahí, vale, podría recoger si tuviera el muelle aquí a esta distancia. Tendría que hacerlo a lo mejor un pelín más largo,
Pero bueno, si me pone un saco ahí, lo engancho y tiro. Yo qué sé, yo ya me empiezo a hacer mis paranoias mentales. Vale, yo creo que aquí sí, de aquí se está bastante bien. Y además, pues ya digo, aquí llegaría para poder bajar aquí un saco, que sería lo siguiente que querría a lo mejor maquinar un saquito. Esto lo voy a hacer incluso más alto. Sí, yo creo que sí. Los cañones ya seguiré yo con ellos fuera de cámara seguramente, porque estoy viendo que ya está más o menos el diseño. Vamos a ver, eso así. Eso así, vale. Y ahora vamos a hacerlo así. Voy a hacer un poquillo más bajo porque... Uy, no, eso no hay que romperlo. Este sí. Porque a lo mejor tiene la mejor pinta así de... Para sujetar los marcos. Ahí. Jolín. Ahí. 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 Y ahí. Vale, ahora sí, un poquillo más grande porque lo veía muy pequeño el triángulo ese. Vale, y aquí quería diseñar una especie de red y meter dentro cofres, para como que he cargado allí en el muelle y los voy a meter aquí en el este. Entonces no sé cómo voy a diseñar exactamente la red, pero lo que sí sé es que quiero ponerle cofres. Ahí, vamos a ponernos cofres. Voy a coger los dos tipos de cofres. Vamos a quitar ahora mismo esto, porque creo que lo voy a necesitar. Vale, y entonces lo que voy a hacer ahora mismo es una pequeña base de cuántos cofres lo quiero hacer. Lo voy a hacer por lo menos de 3. 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo de 4. Y vamos a hacernos aquí una pequeña base. Ahí. Ahí. Y ahí. De 6. Ahí. Vale, vamos a ver. Vamos a ver que yo me centre. Si hago así, clean, 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 clean. Clean, clean. Y ahora hago así, clean, 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 clean. Ahí estamos. Vale, esto ya digo, esto es la 1.13, nos lo tendremos que ahorrar, tenés que usar cofres, trampa y cofres normales, pero ahora mismo pues no queda más remedio que hacerlo así. Para poder poner aquí muchos cofres seguidos. Aquí, ahí, perfecto. Vale, cofres normales. Vale, yo creo que así está bien. Lo que no sé es cómo, ya digo, cómo voy a hacer que parezca que esto está metido en una red. Ah, bueno, también puedo sacarlo desde aquí. A ver, sacar así, no. Como que esto tiene así una especie de guía. Sí, ¿por qué no? Mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahí, ahí, ahí. Ya digo yo, esto siempre improvisando a 100%. Si me gusta, lo dejo. No me gusta, lo cambio. Y así, y trasteando. Hasta que no se quede como me gusta, no paro. Y vamos, aquí, aquí, aquí. Si no me gusta hoy y no le veo solución, pues lo dejo. Mañana sigo. Y así poco a poco. Y es como saco yo todas estas tonterías. Hacemos tal que así. Vale, para que quede simétrico. Lo vamos a poner así. Y bueno, pues nada, como si hubiera cogido una caja llena de cofres. Me la he traído desde el muelle hasta aquí y ahora la voy a bajar abajo. Aquí tendría que hacer alguna especie de carrete de hilo. Por ejemplo, así. Vamos a hacer así. Como si esto fuera el hilo. Ya digo, voy a utilizar de hilo las vallas. Porque es lo más esto que encuentro. Lo más parecido a un hilo que encuentro. Vale. Ahí está. Perfecto. Ya digo, eso lo mismo le hago algún carrete aquí, como si tuviera un hilo, o le bajo una cuerda para abajo y pongo tiros tirando, ya digo, esto según se me vaya figurando. Todo esto lo voy a unir como con hilos, le haré las velas y todo. Ya digo, he tomado las medidas, me busca fotos en Google de cómo serían las medidas de los barcos y tal, y ya en base a eso he hecho todo esto. Bueno, pues ya digo, me ha molado. Oye, me ha molado esto de los cofres. Abajo también le pondré una sala de cofres. Quiero hacerle también una jaula en plan para meter a los malos. En vez de hacer el típico... A los malos, no. A los malos serían estos, ¿no? Es un barco pirata. En vez de hacer la típica cárcel, hacer como he hecho arriba con las vallas. Hacerlo aquí abajo. Poner vallas, poner jaulas colgadas del techo. Esto tiene que quedar muy creepy. Pero bueno, vamos a quitar la obsidiana esta, ahora que la he visto. Que hice la base del barco en obsidiana para pa distinguir colores, ¿no? Y pues eso, me gustaría hacer una especie de jaula. Vamos a ver. Una barrote. ¿Cómo se llamaba? Aquí, sí, barrote. Y vamos a poner la lab de piedra, que no sé cómo se dice en el español.
Creo que son baldosas o algo así. Losas, losas. Vale, losas, pero esas no quiero las de. Las de piedra. Ah, aquí. Las de piedra cocina. Vamos a improvisar también una de estas vallitas. Vamos a ver. Si sacamos así. No. Uy. Bueno, ahí también me va. Joder. Quiero ponerlo debajo, ¿vale? Oh, ya llevamos 20 minuticos. Un poquitín más. Venga. Vamos a improvisar uno de estos. O incluso ni eso. Vamos a hacer así. Yo creo que si hago así, tiene que quedar hasta bien. Esto en plan, ya os digo, en plan como si fuera una jaula. Una jaula para pa meter aquí presa. Oh, luz. Por favor. Ya luego me buscaré las maneras no de iluminar, pero por ahora voy a hacerlo así. Aquí, así, así, así. Así, vale, perfectísimo. Ahora hacemos así, así, así. Ya digo, quiero decorar la parte de abajo, aparte de hacer todos estos escalones que son lo que viene siendo la parte de abajo del barco, que pondré paule, pues quiero hacer así una especie de jaula para pa meter a los presos que capturemos, a toda esta gente que intente matarnos, a los piratas y a mí, pues haré una especie de jaula así, todo guay. A lo mejor la cambio luego, pero por ahora la voy a dejar así. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ah, pues mira, ahí tenemos una de las jaulas. Sí, yo creo que luego quitaré. Cambiaré esto. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, yo creo que así, está bien. En vez de. Uy, de dos de alto lo voy a hacer de uno. Así, así. ¡Ey! Ahí no, aquí. ¡Jolín! A ver, mejor apuntar a la slab. ¡Ahí estamos! Mira, me mola. Me mola, lo mismo hago alguna así más grande en medio o algo, pero pasa es que no puedo ponerle esqueléticos dentro, me molaría un montón meterle unos esqueléticos dentro. Aquí, to watches. Qué rico. Unos esqueletos aquí. Oye, pues esto está bien, dejadlo. ¡Oye, dejadme salir! Sí, por día, ¿vale? Se me va la pinza, ¿vale? Se me va un poquillo la pinza. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues nada. Esto, luego haré una jaula aquí. Ya digo, cuando termine, ya que he hecho este vídeo, cuando termine de decorarlo y lo deje ya, que digo, va, así se va a quedar para el concurso. Vendré y os lo enseñaré. Me hubiera gustado haberlo hecho, ya digo, con el jardín, con el castillo, que lo del castillo sí lo gané. Por eso llevo el casco. Ah, pero en este no, el casco lo tengo en el mundo normal. Llevo el casco de Mirapasa, el casco del servidor. Y me ha molado esto. Lo he improvisado así con vosotros y me ha molado cómo se ha quedado. Y bueno, pues eso, que lo vamos a ir dejando por aquí. Que lo sepáis, que estoy trabajando en el barco. Si queréis ver avances, cómo va el barco, cómo avanza y tal, podéis meter en el servidor. Si queréis participar, ya os digo, lo recomiendo un montón. Venid, coged cualquiera de las parcelas estas que esté vacía, venid ahí al cartelito, le tocáis. Y se, además por cero, que no os cuesta ni perra, se os queda para vosotros. Y os podéis poner a construir, que ya digo, que os lo recomiendo mucho. Y bueno, pues ya os digo, si queréis también podéis venir y veis los avances del barco, que ya habéis visto cómo me lo manejo. Y bueno, poquito más, ¿no? Para los que ven por la mañana, buenos días, para los que ven por la tarde, buenas tardes, para los que ven por la noche, buenas noches, para los que estén en Hayu, ya ando buen ratito, y yo me voy a quedar por aquí echándole un ratillo más al barco. Pues eso, si me dejáis un respiro y sabéis que me alegra el día, una barbaridad, y nos vemos prontito con más. Respísale. Chao, chao. ¡Uy!